Bienvenidas de regreso a Inspirarte. Yo soy Ruth Jalife y hoy les preparé algo súper especial porque ya va a ser Purim. Entonces vamos a hacer una tarjeta de Purim que podemos acompañar con nuestro Mishloach Manot o con nuestros regalos o con lo que sea que vayamos a mandar. ¿Ok? Antes de empezar, nada más les quiero comentar una buena noticia. Ya encontré mis acuarelas de tubo. Eso es importante porque hemos trabajado hasta ahorita con acuarelas de pastilla, pero a mí me gusta como que trabajar en diferentes medios para que la persona que está aprendiendo adopte el que más le gustó, ¿no? Entonces hoy vamos a trabajar con acuarelas de tubo y ya tú en tu casa vas a ver cuál de los dos te gustó más y empezar a trabajar con ese, ¿ok? Las acuarelas de tubo vienen así, vienen como en estos tubitos como de pasta de dientes. Y yo tengo esta paleta, ya es profesional, pero puede hacerse en un plato desechable. Lo que hay que hacer es abrir los tubitos y vaciar los colores en la paleta, ¿ok? Al principio quedan como pintura, como pintura acrílica a la que estamos acostumbrados, quedan húmedos y después se secan. Ahorita esta paleta que tengo aquí ya está seca y está muy sucia, pero ahorita les explico por qué. Los colores ya se secaron, eso no significa que no sirven. La acuarela se activa con agua otra vez. Entonces yo en el momento que mojo cualquier color de estos, vuelve a funcionar como desde el día que vacié el tubito, ¿ok? ¿Por qué está tan sucia mi paleta? Porque ahorita estamos haciendo pinturas como más abstractas, como un poquito más adorno, cosas así. Pero yo en mi trabajo, cuando hago pinturas un poco más realistas, los colores que nosotros vemos en el día a día no son tan brillantes ni tan puros, son colores como un poquito más sucios. Entonces tener la paleta así me ayuda como a ir mezclando colores para crear como un aspecto un poco más natural, ¿ok? Como en este caso vamos a hacer una tarjeta, pues no queremos que queden con colores tan naturales, queremos que queden con colores llamativos. En este caso no voy a mezclar colores con lo sucio que tengo en la paleta, sino que voy a agarrar los colores directamente de lo que ya tengo aquí en la paleta de colores. Si ustedes están trabajando con tubos, pueden trabajar con la pintura fresca recién sacada del tubo o pueden esperar a que se seque y usarla así. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a empezar. La tarjeta de hoy vamos a hacer unos Sosneyaman en forma de Maguen David y en medio un mensaje. Traigo el lápiz porque hay a quien le parece más práctico hacer antes el dibujo y encima de eso pintar. Hay a quien no le gusta porque siente que se mancha. Yo sé que se borra, en realidad no se mancha. Hay a quien le parece más cómodo, hay quien se siente más libre, etc. Como en los dibujos anteriores he trazado con lápiz, ahorita lo voy a hacer sin lápiz para ver como de la otra manera. Pero si quisieran trazarlo con lápiz antes de hacerlo, está bien. Aquí no... hay muchas maneras de llegar a un mismo fin. Es algo que tenemos que tener siempre consciente. No podemos pensar que si no se hace de cierta forma está mal. Hay ciertos pasos diferentes a seguir y se puede llegar al mismo lugar, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar el espacio de las Sosneyaman. Van a ser 6. Las voy a hacer de un amarillo muy brillante. El color real no es así. Después voy a oscurecer con un poquito de naranja y de sombras. Pero el amarillo brillante de fondo nos va a dar como una especie de brillo, ¿no? Entonces vamos a empezar. Acuérdense que las Sosneyaman no son perfectamente triangulares. Hay que pensar más bien como en unos triangulitos curvos. Y hay que dejar el espacio para la mermelada, porque si lo pintamos de amarillo, a la hora que pongamos la mermelada roja, que es como la más tradicional, pues se va a ver naranja. Acuérdense que la acuarela es como un velito. Entonces, si ponemos un velito rojo encima de un velito amarillo, pues se va a ver naranja, no se va a ver rojo. Entonces, hay que dejar el espacio en blanco en medio, ¿ok? Entonces, ya tenemos una. Me van a decir ahorita qué es esto, no tiene forma. Y yo estoy de acuerdo, ahorita no tiene forma de nada. La forma que hago es como un triángulo curvito y ya después le agrego como estos piquitos que se ven. Si queda como diferente tono, si se ven irregulares, eso hace todavía que se vea más bonito. No hay que, en acuarela no buscamos la perfección, eso déjenlo para otros medios como el óleo, cosas así. En la acuarela a veces manchado es mejor.
es como es la técnica, es lo que se busca. Lo bueno de hacer este tipo de imágenes es que podemos trabajar de un lado en lo que se va secando el otro. Aquí ya no tiene tanto forma de Maguen David, pero me gusta, es como un marco. Ok, entonces, nada más como limpiar. Estas manchitas de cambio de color es lo más bonito que hay, no se preocupen si les queda. Ahora, siguiente paso, vamos a hacer como la parte un poquito más doradita, eso le va a bajar la intensidad al amarillo. Y le va a empezar a dar un poquito más de forma. Para hacer ese color, yo puedo mezclar aquí en mi paleta. Okay. Entonces hacemos este color como naranja tostadito. Si sienten que se les antoja ponerle un poquito de café, pónganle bien poquito. Ya tenemos como este color, me gustó. Ok, ahora vamos a hacerlo. La manera es, como está doblado en tres partes, hay que como que pintar cada parte por separado. Entonces, aquí vamos haciendo una capita, aquí hacemos otra, y aquí hacemos otra, y hay que hacer ahora como las líneas donde se dobla. No estoy haciendo nada del otro mundo, solamente estoy delineando. Vean cómo toma forma tan rápido como simplemente hacer esta sombra aquí. Y lo importante es hacer estas líneas. Estas como que marcan que está doblado aquí. Esas son las que va a empezar a hacer que se vea real. No se fijen en que les queden todas idénticas. Al revés, creo que es más padre que se vean diferentes. Le da como un look como menos como hecho a computadora y más como que lo hizo una persona. Ahora yo siento que está un poco clarito el tostado, entonces cuando termine esta capa le voy a dar otra encima. Y ahí sí no va a ser a todo, va a ser algunas cosas o como yo vaya viendo, pero para que haya un poquito más de contraste porque todavía se ve como un poco plano. Ahora vamos a mezclar la tercera capa, que ya va a ser un poco más oscura, esa sí puede llevar ya café, ¿eh? Para que no apague tanto el color, le ponemos rojo. Con café. Muy chistoso, para oscurecer el rojo se usa verde. Entonces fíjense esto, le voy a poner verde y vean cómo se va a empezar a hacer más oscuro. Y queda café, no queda verde con rojo, una cosa rara. ¿Vieron? Es magia, eso es teoría del color. Si quieren, me pueden mandar un mensaje y puedo dar una clase solamente de eso. ¿Ok? Espero sus comentarios. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro tercer tono, el más oscuro, y ahora vamos a darle un poquito de profundidad. Aquí lo que me gusta es que no le vamos a poner a todos, vamos a poner por zonas, donde sintamos que vaya haciendo falta. Si no les gusta que quede tan café, pueden oscurecer con rojo. Eso ya es cuestión de gustos. Acuérdense que como estamos haciendo algo que es horneado, es muy irregular. Entonces no todo va a quedar parejo tostado por todos lados. Eso es lo que le va a dar un poquito más de realismo. Porque aunque estamos haciendo algo abstracto, como yo le estoy llamando, pues finalmente está inspirado en cosas realistas, no es abstracto como que son manchas de colores y ya. Entonces aunque estemos haciendo algo abstracto, si estamos basándonos en algo, entonces tenemos como que respetar la naturaleza de esas cosas. Y listo. Me está gustando mucho cómo se está viendo. Ahorita que le pongamos el rojo de la mermelada, van a ver que se va a ver increíble. Para darle ese look como de acuarela,
no quiero que nuestro rojo choque con el amarillo que ya tenemos. Hay que tratar, aunque queden huecos blancos, se ve bien. Hay que respetar el espacio entre un color y otro, aunque ya no está mojado y no va a sangrar, para que tenga como este efecto como más dinámico, ¿ok? Vamos a agarrar este rojo de acá. Y listo. Hay que dejar zonas con más color, zonas con menos color, para darle más tridimensionalidad. Si les gusta en una, pueden hacer que la mermelada se vaya casi hasta la orilla para que se vea imperfecto. Que eso es como lo más padre. Que a veces no se doblan bien, entonces como que se alcanza a ver un poquito el relleno. Pueden poner una que esté muy bien doblada, que el relleno no se esté bien tan doblado. Aquí ya tenemos la base. Ahora, lo podemos dejar así, más el mensaje que le vamos a escribir en medio, pero hoy tengo ganas de hacer algo como más técnicas mixtas. A lo que me refiero con eso es que usamos acuarela y plumón y otra cosa. Mixtas quiere decir que se usa más de un medio, ¿ok? Entonces, fíjense, así puede quedar. Podemos escribir el mensaje adentro, Purim Sameach, o si viene con un Mishloach Manot, pueden poner familia a quien sea que vaya dirigido. Lo pueden dejar así o pueden hacer el siguiente paso. Cualquiera de las dos se ve padre. Yo tengo estos plumines marca Micron. Uso esta marca porque no se corre tan fácil con el agua de la pintura. Y se ve bonito. Esto también es como para hacer un contraste. Van a ver que este efecto es como muy común en... No sé, mucha gente lo ve como en menús, en cosas así de comida. Entonces lo vamos a hacer hoy. Pueden dejarlo como está o pueden hacer este paso. Esto ya es cuestión de gustos. Vamos a marcar cada una de las Osniaman, pero no lo vamos a hacer con cuidado y que quede muy bien delimitado, sino al revés. Hay que hacerlo rápido e imperfecto para que se sienta más dinámico, más juvenil, más juguetón, no tan serio, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a hacer rápido. Me salí, me metí por acá, no pasa nada. Fíjense cómo me metí el color, no importa. Es que se vea más dinámico. Listo, me encanta cómo queda. Finalmente, el mensaje, ¿no? Estos garabatitos para que se vea todavía un poquito más juvenil. Un poquito de puntitos también. Y listo. Así queda. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa que quieran aprender, me encantaría recibir sus mensajes, sus comentarios para yo poder hacer una clase especial de eso. Me encantaría que me manden foto también de lo que hacen. Y Chag Sameach a todas.